Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft, continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque técnicamente antes de grabar este episodio hice un directo, así que realmente continuamos desde donde se quedó en ese directo por si te lo perdiste y quieres descubrir cómo llegó esta chica que está dormida detrás de mí hasta mi casa, cómo es que hay un segundo piso de mi casa y cómo es que Clorofilo creció tanto, pues todo eso lo puedes descubrir viendo el directo pasado, que si entras al canal, allí te lo vas a encontrar. Otra cosa, algo, ando un poquito irritado de la garganta, un poquito enfermo de la garganta, por eso me van a escuchar que hablo un poco raro, a lo mejor, no sé si se note, la verdad yo no tengo idea de si se note o no. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Yo sé que todos ustedes, los que estuvieron en el directo y los que están viendo a esta chica aquí, que por cierto, vean, 3-5 corazones dorados, lo que significa que está vuelta loca por mí, loquísima, está por mí. Yo sé que ustedes ya quieren que me case, pero no, todavía no estoy listo, no estoy listo para dar ese paso. ¿Por qué? Sí es cierto que tengo casa y tengo todo, pero bueno, de hecho tengo casa, pero no tengo todo. Vean, mi casa está en medio de la sala, de lo que debería ser la sala. No tengo muebles, no tengo nada. Antes de casarme con ella, todo esto debe estar convertido en una casa tal cual, ¿no? Debe ser una mansión, un lugar adecuado para que pueda vivir mi esposa conmigo. Así que nos casaremos con ella cuando ya esté todo aquí amueblado, bonito, y ella se pueda sentir a gusto en su casa. Ahorita, de hecho, ahorita voy a hacer una expedición para conseguir materiales que hacen falta, porque también debo ser un hombre responsable, mantener mi hogar, y para eso necesito tener dineros. Dineros, dineros, específicamente diamante, oro y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para ello, por fin, por eso no tengo los shaders puestos, porque por fin, después de varios capítulos, vamos a ir a explorar la dungeon submarina. A ver qué nos encontramos, creo yo que con la ayuda de Clorofilo y con la ayuda de Cubix puedo lograrlo. Sí, estoy seguro de que puedo lograrlo, así que vamos a guardar a Clorofilo, vamos a guardar a Cubix. Bien, aquí los tengo, miren, Blocking y Clorofilo. Este debería llamarse Cubix, pero bueno, ustedes entienden quién es quién, ¿no? Llevo flores conmigo, llevo este pico que es de fortuna, llevo un pico secundario que es para picar otras cosas importantes. Comida, creo que no llevo la suficiente. Eso debería ser otra cosa, llevar la comida suficiente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues creo que con esta me alcanza, Igual, y no voy a sufrir tanto por comida. Aparte, si mal no recuerdo, en la dungeon submarina me puedo encontrar comida también. Así que creo que por eso no hay problema. Esposa mía, bueno, futura esposa mía, yo sé que estás ansiosa por nuestra boda. Tú relájate. Espérame que voy a ir a una expedición muy, pero que muy importante. Pero antes de todo tengo que dormir. Me voy a echar un sueño rápido, porque esto va a estar peligroso. Si voy de día es mejor que si voy de noche, ¿no? Así que vamos a echarnos un sueño rápido. Me voy a teletransportar a Dungeon Submarina, que es esta de acá. Y me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. ¡Ay! Es aquí. Bien, 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 ya, ya. Ya no me quemé, ya no me quemé. Voy a hacer grande esto otra vez. Voy a sacar el flu powder que está aquí. Y vamos a ponerlo bien. Para que sea mi táctica de escape, ¿no? Porque en algún momento voy a tener que escapar. Así que así nos lo llevamos. Llevamos aquí a Clorofilo y a Cubix. Uf. Ahora el asunto es por dónde entrar. O sea, mi armadura me da respiración acuática. Eso se agradece. Pero la cuestión aquí es por dónde entrar. Porque todo este barco está lleno de cosas varias. Que por cierto no llevo antorchas conmigo, No llevo antorchas y debería llevar antorchas, pero bueno, como no tengo los shaders puestos, vamos a ver qué tal se ve así. Sin los shaders, ya si veo yo que se ve muy oscuro, pues entonces sí, recurriremos a otras cosas. Ahora el asunto es por dónde entro, por dónde entré la última vez, ¿se acuerdan? Creo que por aquí, ¿no? Por aquí, y de hecho sí se ve un tanto oscurito, y no tengo carbón ni nada para hacer antorchas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hacer un agujero de este lado. Creo que esta es una entrada hacia la dungeon. No, olvídenlo, esta no es una entrada. ¡Uy! Veo pirañas. ¡Uy! Veo pirañas. Que se pueden poner violentas, así que cuidado, porque las pirañas, si se ponen violentas, se va a complicar la cosa. Se puede complicar. A ver, vamos a hacer un agujero por... ¡Ay! ¿Ya llegaron las pirañas? Sí, ya llegaron. Nada más era una. Nada más era una, y según escucho, detrás de este muro hay Blaze. ¿Detrás de este muro qué habrá? Me pregunto yo. A ver, vamos a quitarlo.
No lo voy a averiguar hasta que no lo quite. Y creo que no hay nada importante, así que está bien, está bien. Si no hay nada importante, está bien. Creo que este es un buen lugar para poner a Clorofilo. Y a los demás, ciérrate sésamo, ciérrate sésamo. Bien, ya estoy dentro. Ya estoy dentro. Nada más es cosa de que vengan los zombies. ¡Muere! ¡Muere! Aquí van a subir de nivel bien machín, ¿eh? A ver, eso, creo que es momento de sacarlos para que suban de nivel. ¡Uf! Me quitó un montón de vida. Ok, vamos a recuperar su salud, porque cuando los resucitas salen con muy poquita salud, así que vamos a ponerle la salud a tope. Bien. Ahora vamos a sacar a Clorofilo. Nada más espérenme a que recupere yo mi vida, porque si no, por revivir a Clorofilo voy a terminar muriéndome, así que tranquilos, tranquilos. Me voy a regenerar, de todos modos aquí está Kubix para defenderme. Y veo un demonio de aquel lado. O sea, esto se va a poner... Esto se va a poner sabroso, ¿eh? Se va a poner muy, pero que muy sabroso. Kubix, tranquilo, tranquilo, sé paciente. Ahorita, ahorita se arman los trancazos. Tú paciente. Paciente, paciente. Ya me falta poco, de hecho creo que ya puedo. Sí, ya puedo. Ya nada más le recuperamos su salud. Traje un montón de flores, ¿eh? Traje un montón de flores, vean, tengo prácticamente un stack. Bueno, ya me gasté, traía más de un stack, que ya me lo gasté. Pero todo por el bien de la ciencia. Voy a equiparme esto por acá ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo. Sí, es todo lo que tengo que equiparme. Ya nada más hay que esperar a que vengan los zombies y entrenar a Clorofilo. ¡Ve! ¡No más! ¡Uno! ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! Este traía una espada extraña. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron que se traía una espada extraña? Este pico lo voy a quitar. Digo, este spawner lo voy a quitar para saber que de aquí vengo. La cosa es no perderme. Aquí el problema va a ser no perderme, pero pues voy a quitar este. De todos modos, estoy seguro que va a haber muchos más spawners que estos por estas zonas. Y aquí hay comida, se los dije. Se los dije que nos íbamos a encontrar con comida. Aquí hay arañas. Bien, las arañas me sirven. ¡Mátelas! ¡Eso! Para tener cuerda, aunque como ya tengo la mesa de descrafteo, ya puedo conseguir cuerda gratis. Así que creo que no necesito esto ya. Olvídate, olvídate de esto. Entre menos spawners, menos enemigos. Y esa cosa de allá se ve fuerte. No, no es cierto, no lo es tanto. ¡Suénensela! Entre ustedes dos. Entre ustedes dos pueden. ¡Uy! Pues no la alcanzaron a destruir rápido, ¿eh? No la alcanzaron a destruir tan rápido como yo esperaba. A ver, voy a ir con el arco equipadito. Veo madera de este lado, pero debe ser del barco. Las partes que estaban conectadas con el barco, pues son esas, ¿no? Veo cosas de fuego por allá. Me pegó y se lo sonaron, y yo tratando de apuntarle esa cosa. Ahí está, menos uno, bien. Yo lo que quiero destruir es esto. Aquí es donde se complican las cosas. Kubix, tu chamba, tu chamba, tu chamba. Tú eres el que eres resistente al fuego, así que este es tu trabajo. Ahí está, liberamos a Clorofilo. Liberamos a Clorofilo. El que se tiene que encargar de estos desgraciados es Kubix, porque Clorofilo no puede. Él tiene que permanecer sentado aquí. Y me voy a llevar a Kubix, o me voy a deshacer de ellos con el arco. Y tengo que deshacer el spawner. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese loco? ¿De dónde salió? A ver, vamos, tranquilo, tranquilo, asómate. Asómate, sereno, sereno, Epsilon, sereno, sereno. Bien. Oh, que la fregada, ya me quemaron otra vez. Y no estoy poniéndome el agua. Bueno, ¿ya para qué? Ni siquiera me pude equipar el agua, ¿ya para qué? Vamos, Kubix, Kubix. Levántate, Kubix. No, pues sí está levantado. Necesito que vaya sobre ese. No, olvídalo, ya me lo eché. Olvídalo, falsa alarma. Falsa alarma. Bien, ya me quemé, 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 ya me quemé. Me estoy super quemando. Vean qué peligroso está aquí, Este territorio definitivamente está muy peligroso. Me bajan un montón de vida estas cosas, porque no soy inmune al fuego. Si tuviera resistencia al fuego, que pude haberme traído alguna poción. Creo que en ese aspecto la regué, porque pude haberme traído alguna poción de resistencia al fuego. Y así no me confiaría tanto de Kubix, porque yo pensé que Kubix sería lo suficientemente poderoso. Pero ahora me doy cuenta que caí en un gravísimo, gravísimo error. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, oh, sí le di, pero fue demasiado tarde. Vamos, mientras me pueda apagar, no hay problema. Mientras me pueda apagar, no hay problema. Tú muérete ya. Y vamos a apagar este fuego, es que este fuego es el que está regándola. Tengo que apagarlo todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Híjole, ya la regué otra vez. Y esta vez fui yo el que me quemé. Esta vez fui yo solo el que se quemó. Falta una llama. Y ya, con esto ya no deben de aparecer esas cosas. Me parece.
Me parece bien, Vascubix. Eso, tu chamba está hecha. Te estás ganando el sueldo, ¿eh? Estoy orgulloso de ti porque te estás ganando el sueldo. ¿Escucho un ruido? ¿Viene un creeper? ¿Viene un creeper? ¡Viene un creeper! Bien, me lo reventé. ¿Escuchan eso? ¿Qué se oye? ¿Alguien está muriendo por ahí? No sé quién sea, pero alguien se muere. De este lado veo esta cosa que se muere de un solo flechazo y me spawnean perlas de Ender, lo que es muy bueno para mí, muy bueno para mi salud. Vamos a alimentar a Clorofilo otra vez y vamos a seguir avanzando. ¿Dónde estará el diamante? El diamante, según recuerdo, está en los pisos más profundos. No es como que el diamante lo iba a encontrar aquí inmediatamente, pero esperaba por lo menos encontrar hierro. El hierro sí debería poderlo encontrar por aquí. Bueno, ahí hay un cofre. Aquí hay un arco que no sirve para nada. Vamos a ver qué tiene este cofre de acá. Poop. No sé qué. Débil lasagna. ¿Lasagna? ¿Qué significará lasagna? Lasaña, ¿no? Algo por el estilo. Agente vinculante estándar. Ok, esto lo voy a guardar en mi mochila. Junto con esto, junto con esto, junto con esto, esto. Esto, esto, esto. Esto, esto. Ya, con eso. Esto ya está guardado. Aquí viene un arquerito. Señor arquerito, muera. Bien. A Clorofilo y a Cubix prácticamente los traigo como defensa, ¿no? Como refuerzo, por si en algún momento me veo rodeado por un montón de enemigos, pues los traigo como refuerzo. Como el barrio que me respalda. El barrio que me va a respaldar. ¿Ven? El barrio me respalda. Y mientras ellos se encargan de los esqueletos, yo quito este. Y no le hizo ni cosquillas a Cubix, porque es demasiado fuerte para ellos. Demasiado. Demasiado poderoso, no pueden contra Cubix. Tiene demasiada armadura que técnicamente tiene la misma que Clorofilo, pero eso lo hace fuerte de todos modos. ¿Y Clorofilo dónde está? Ya no veo que me siga. No veo que me siga Clorofilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cloro, 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 no te sientes. Es que de repente se sienta y ya no me sigue. Véanlo, ya no está Clorofilo por ningún lado. Esa es una desventaja de traerlos conmigo, que tengo que estarlos cuidando como si fueran niños. Miran, se sentó. ¿Por qué se sentó? No sé. Pero Clorofilo se sienta siempre. Algo le sucede a Clorofilo que de repente no le dan ganas de pelear y pues no pelea. Y se acabó. Disco de música, no me interesa. Estas son cabezas que tampoco me interesan. El cubo tampoco me interesa. Con eso creo que es lo único valioso que había aquí. Aquí tenemos otro spawner de estos que le voy a quitar. Bien. Y tú, muérete. Muérete, bien. Hecho, hecho, ya está hecho esto. Creo que por aquí no vamos a poder pasar. Aunque, ¿por ahí estará el diamante? No, no veo señales de diamante por ahí. El diamante seguramente va a estar en los pisos más abajo, así que lo que tengo que hacer es bajar. Por lo pronto creo que todas estas zonas están bien exploradas. No hay nada útil, nada valioso. Nada valioso, nada valioso. Hay una dungeon flotante aquí. Digo, una dungeon, otra dungeon submarina. Este tipo de piedra significa que aquí hay otra dungeon donde spawnean unos pececitos que yo por lo pronto no puedo matar. Hasta que no suban mi nivel de cazador, no los voy a poder matar. Así que bueno, como no hay nada aquí, creo que podemos bajar al siguiente piso, ¿no? Aunque este cofre no sé si lo agarré. Vamos a checar antes de avanzar. Sí, sí lo agarré, bien. Vamos a bajarnos por aquí. Como siempre, la técnica correcta va a ser hacer esto, hacer esto, hacer esto. Aunque podría bajarme por el agua, pero no sé qué mobs hay allá abajo, entonces me podrían agarrar de bajada entre todos y aplicarme, ¿no? Aplicarme las tres del barrio y no quiero. Vamos, así, así. Bien, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién viene? ¿Quién viene a la batalla? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Otra araña. Bien, mientras sean arañas no hay problema por mí. Mientras sean arañas, cuando salgan los mobs poderosos es cuando sí voy a gritar ¡Clorofilo, ayúdame! Mientras no sean poderosos, no tengo ningún inconveniente con ellos. Lo que sí me gustaría es agarrar un montón de varas de Blaze. Un montón de varas de Blaze sí que me podrían ayudar bastante. Esto lo tengo que quitar porque estas cosas provocan que aparezcan las cosas esas de fuego que sí me hacen daño, entonces vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Quita, 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 quita. Bien, antes de que aparezcan. Esas son las peligrosas. Entonces son las que vamos a quitar. Ya se me acabó la comida. ¿Quién? ¿Ya se lo chutaron? Bien, Clorofilo. Alguien me tiró un flechazo y de volada fueron sobre él. Ey, ey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
¿Qué hubo? ¡Suénenselo! Bueno, ya me lo eché yo. Y no me dropeó su espada, traía una espada de cristal. Me dijeron que esa espada es de cristal y no sirve para nada, no hace nada de daño. Así que no hay problema entonces. No hay problema, no hay problema. Uf, si tan solo pudiera darle la orden a Clorofilo de ataca y no tener yo que estarme asomando, esto sería mucho más fácil. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden. Bien, yo voy a quitar esto, esto, me quemo. Me quemo, pero no me hace tanto daño. Muérete, sí, bien. Clorofilo con su inmunidad al fuego, ¿se dieron cuenta? Y, digo, Kubix. Kubix con su inmunidad al fuego se metió en medio de las llamas. Como si nada. Como si nada, definitivamente creo que Clorofilo lo están haciendo a un lado, Bueno, Clorofilo sigue siendo más fuerte y sigue siendo más rápido, pero cuando se trate de fuego, Kubix es el ganador. De todos modos, le voy a hacer una armadura de fuego de obsidiana, Clorofilo, para cuando se necesita. Mira, chupacabras, comida gratis. Comida gratis. Ups. No sabía que estaban esas cosas ahí. Vamos a matarlos primero. Y luego a los Blaze también. Vamos, menos uno, menos dos. Exacto, así era esto. Quitamos. Híjole, creo que le metí un picotazo a Clorofilo por asomarse. Se me atravesó en el camino y le alcancé a meter un picotazo. Vamos. Bien, rápido, eso es. Extinto todo el fuego, no hay nada de qué preocuparse. Clorofilo, Kubix, están haciendo un gran trabajo defendiendo a Papito Epsilon, Defendiendo a Papito Epsilon. Bien. Me pegan, ellos responden simplemente. Péguenme bajo su propio riesgo, ustedes saben a lo que se enfrentan. Quitamos este cofre. Esto creo que es comida, kebab. Brochetas de kebab. El kebab. Solo me ha platicado de eso, no sé qué sea. Pero Solo ya me ha platicado del kebab, que es comida turca o algo así, ¿no? Me lo llevaré. The food increases arms strength for meaning speed the best. Órale, es comida, pues sí me la llevo. Y esta es una varita mágica que no me sirve para nada, así que la voy a dejar. Las varitas mágicas normalmente son débiles, así que no voy a perder tiempo en llevármelas. Lo que sí voy a hacer es desalojar todo lo que se pueda. Desalojar el suelo, desalojar todo el piso. Y de paso a encontrar cosas. Ahorita pasamos por un lugar donde había carbón, pero el carbón no es como que me interese demasiado, así que ahí lo dejé. Ahí lo dejé y no lo agarré porque ahorita no me interesa demasiado. ¿Vamos a comer? Bien, lo bueno es que había un pastelito de este lado. Hasta parecía que lo tenían preparado para mí. Miren, aquí está el carbón. Me lo podría llevar, pero en realidad no quiero llenar mi mochila con carbón ahorita. Lo voy a guardar. Voy a guardar el espacio para los diamantes, para el oro, para el hierro, para las cosas que valen la pena. Mira, Bulwark Hamburger, cabeza de no sé qué. Esto no me sirve. Puras cabezas aquí. Hay puras cabezas. Les digo que ese mod de las cabezas hace que sea más difícil encontrar cosas buenas en los cofres, lo cual en cierto aspecto es bueno, porque sería muy aburrido encontrar las cosas de forma fácil y sencilla. Así que, como por ejemplo, me ponen mucho en los comentarios que por qué no puse el mod de tal arma, porque las armas eran muy poderosas y que no sé qué. Pues sí podría, haber puesto armas muy poderosas, pero no era la intención, porque si pongo armas poderosas, entonces ¿qué sentido tiene Epsilon? Sería yo invencible y no podrían hacerme nada. Cuerpo ignífugo. ¡Órale! Esta comida me da resistencia al fuego. Y yo no sabía. De haberlo sabido antes, me la como antes de entrar a pelear contra los Blaze. ¡Hombre! No, hombre, de haberlo sabido, ¡Muérete! ¿No le estoy dando? ¿De veras? ¿Qué carajo le está rebotando mi flecha le está rebotando? ¿Qué carambas? A ver. Si le rebota mi flecha, entonces me hace enojar. Y entonces eso provoca que yo venga acá y alguien los mató. Y creo que fue Clorofilo. Creo que fue Clorofilo el que se los reventó. Bien, Clorofilo, gracias. No sé quién los mató, yo no fui, Alguien los mató a estos monos y yo no fui. Pero ¿dónde está Clorofilo? Es lo que no entiendo. No lo veo. No lo veo por aquí a Clorofilo y eso me preocupa. No está ni Kubix tampoco. Ni Clorofilo, ni Kubix. Ninguno de los dos vino. ¡Uy! Un fantasma. Ya decía yo, ¿y esa barra de vida flotante? ¿Qué carajo? Pues era un fantasma. Pero Clorofilo y Kubix ya, ¿quién sabe dónde se quedaron? Los tengo que buscar.
Los tengo que buscar. Ahí está. Oh, ¿qué estoy haciendo? No puede ser. Quitamos esto. Oye, 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 pero si estoy comiendo inmunidad al fuego, ¿qué pasó? ¿Qué no se supone que la cosa esta me da inmunidad al fuego? ¿Qué no se supone que la cosa esa me da inmunidad al fuego? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Quitamos fuego, 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 adiós. Fuego, adiós, fuego, adiós, fuego, adiós. Uf. Ya me preocupé por clorofilo y por Cubics que no vienen, ¿eh? Ahora sí hicieron que me preocupara porque no vienen para nada. No vienen para nada, no vienen para nada. Creo que lo veo. Ahí está clorofilo, bien. Clorofilo ya vino, pero Cubics no. Entonces creo que ya sé qué es lo que pasa. Me están persiguiendo, pero por la parte de arriba. Eso es lo que sucede, ¿no? Miren, aquí está clorofilo. A Cubics no lo encuentro y debe ser porque me está persiguiendo, pero por la parte de arriba. Calavera de esqueleto. Órale, mira, un trofeo. Ese sí, yo no lo agarré, ese me lo dropeó un esqueleto que maté. Así que me lo voy a llevar como un trofeo. Una papa. Esto lo dejo. Esto lo dejo, lo dejo. Bien, ya con eso. Miren, aquí está ya Cubics. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me siento tan orgulloso de ustedes, hijos. Me siento tan orgulloso. Ustedes son como mis primeros hijos. Después tendré hijos de verdad. Pero son como hijos adoptivos, por lo mientras. Vi una mesa de encantamientos por aquí en algún sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el hierro. Ya lo encontramos. Significa que vamos bajando cada vez más. Un payaso suena por aquí. Un payasito. Un payachito. ¿Dónde está el payachito? Este me chuta una comida de chupacabra. ¿Dónde está el payaso? Lo escucho, pero no lo veo. Lo escucho, pero no lo veo al payasito. ¿Debe estar arriba o debe estar abajo? ¿No? ¡Ay, mire la arena de almas! Esto lo necesito. La arena de almas sí la necesito para sembrar mis verrugas del Nether. Para sembrar mis verrugas, ¿no? Aunque suene feo decirlo, pero así se dice. Sembrar mis verrugas y llevo más verrugas. ¿Por qué suenan tantos payasos? Deben estar en la parte de abajo. La mesa de encantamientos me la llevo porque ya saben que la podemos descraftear. Los libros estos me los llevo porque con estos puedo craftear más librerías y así me ahorro mucho, mucho papel y mucho cuero. Así que llevémoslos. Llevémoslos conmigo. ¿Qué más? Escucho más blaze. Deben estar en la parte de abajo todos estos, ¿eh? Todo esto que suena debe estar en la parte de abajo. Aquí hay una cosa. Lo maté de un espadazo, de veras. Yo quería que lo matara clorofil y se murió de un espadazo. ¡Qué débiles! ¡Qué débiles son ustedes, eh! ¡Qué débiles son! A ver, por aquí había un cofre. Un cofre, y este no lo ha agarrado. Y tiene una etiqueta. ¡Perfecto! El nombre para Cubics. Una sopa Tropical Curry, pues me lo llevo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Steel. Esto es acero, bien. Unas chips, me las llevo también. Todo lo que sea comida me va a servir en esta travesía. Aunque hay pasteles aquí regados por todos lados, pero no le hace. Me sirven, vean, pastel. Excelente, aquí hay una araña. ¿Qué haces perdida, araña? ¿Qué haces perdida? Te sientes muy salsa porque trepas por las paredes, ¿no? Ahora me llevo el hierro, ahora sí. Esto está yendo bastante bien, muy productivo. Si no fuera por Cubics y por clorofilo estaría muerto. Eso me queda claro, ustedes lo saben, yo lo sé. ¡Eso! Pero qué bárbaros, Pero qué bárbaros que son clorofilo y Cubics. ¡Qué bárbaros que son! No puedo creer tanto poder. Me los tengo que llevar a minar más seguido. Apenas aparece la cosa y se la suenan entre los dos. Vamos, vamos. Todo el hierro que se pueda. Vamos llegando al piso de diamante, De aquí no nos vamos a ir sin el diamante. Aunque suena que hay un montón de blaze en la parte de abajo, no me importa. Me hubiera traído los materiales para hacer una chimenea aquí. ¿What? 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 Está matando a cloro, está matando a cloro, está matando a cloro. Bien, lo salvé, lo salvé. Salvé a clorofilo, ¿cómo? No sé, pero salvé a clorofilo. ¡Wah! Esa cosa estuvo a punto de asesinarlo. Recuerdo esa cosa, me apareció en la dungeon flotante, ¿no? Esa cosa me apareció en la dungeon flotante. Así que alcancé a proteger a clorofilo por nada. El oro. El oro es importante. Vamos a llevárnoslo. Esto se está poniendo peligroso. Mi casco está a punto de... Mi yelmo está a punto de romperse. Uf. ¿Es hora de la retirada, tal vez? Tal vez será posible que sea el momento de la retirada. Si tuviera para poner una chimenea, esto sería pan comido, pero no tengo, entonces... Pero tampoco me quiero retirar. Tampoco es como que yo quiera salir corriendo de este lugar sin el diamante. No quiero, simplemente no quiero. Pero me estoy arriesgando mucho, eso sí. Me estoy arriesgando
bastante. Muere. Ah, esta era la araña inmortal, así que hay que dejarla ahí. ¡Ay, ahora sí! Desgraciada, cuando le doy la espalda, ahora sí me ataca. ¿Qué le pasa? A ver, está esta mina que me da muchísima curiosidad. Tengo ganas de... ¡Uy, uy! Una cosa fuerte. Bueno, ni tanto. Clorofilo, perdón, te incendié. Le alcancé a meter un espadazo a Clorofilo. ¿Y Cubix? Ahí está. Estaba holgazaneando el Cubix. Holgazaneando. No hay nada ya aquí en esta zona. Solamente la mina. Es lo único que hay. Hay material, mena de oro rosa. Si me pongo a picar ahí, seguramente voy a encontrar algo muy bueno. Incluso podré encontrar diamante y cosas bastante útiles. Pero creo, siento yo que todavía no es el momento. Entonces, vámonos tranquilos. Ni siquiera hay prisa. Yo quiero buscar el diamante tranquilo, relajado. Y que salgan los mobs que tengan que salir. Y matar a todos los que tenga que matar, ¿no? ¿Muere? Bien. El otro payachito. ¡El payachito! ¡Soy un payachito! ¡Muere, payachito! Bien. ¡Uy! Este se ve fuerte. No es cierto, olvídenlo. Ya no le voy a dejar todo el trabajo a Clorofilo y a Cubix, ¿eh? ¡Uy, el arma! Ahora sí me la dropeó. Por fin tengo la pistola del payaso. Después de muchos intentos, me acaban de dar la pistola del payaso. Veo algo por aquí. ¿Qué pasó? No sé qué era, pero pasó hacia allá. Vienen estas cosas. ¡Ah, que la fregada! ¡Mátenlos! Son demasiado rápidos para ellos. Y le alcancé a meter otro espadazo a Cubix. Y fue sin querer, como siempre. Como siempre, fue sin querer. Vamos a guardar esta. Bien. Uf, tengo mala espina, ¿eh? Si sigo avanzando, tengo una muy mala espina. Sobre esto, tengo un mal presentimiento. Pero tengo que seguir avanzando. Soy valiente. Me siento en confianza. Creo que puedo seguir avanzando y salir victorioso. Igual estoy cometiendo un gravísimo error, pero no importa. Así somos los hombres. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y esto acá. Bien. ¿Por qué das vueltas? No es momento de bailar, Cubix. No es el momento, ¿eh? De verdad, no es el momento. ¿Mueres tú? Bien. Muere el zombie. Gracias. Ay, otra vez que me ha clorofilo me lleva. ¿Por qué siempre te atraviesas, Cloro? No te estés atravesando a cada rato, por eso te mato. Vamos a matar a ese que está allá. Está allá. Viene una cosa por acá que me quiere meter un flechazo y seguramente se lo va a dar a clorofilo. Ahí está, muerto. Le estoy dando al pastel en vez de darle a la cosa esa. Ahí está, muerto. ¿Quién más viene? Tengo una flecha y no voy a dudar en usarla. Escucho spawners. Tú te mueres. Y Cubix, como siempre, no baja. ¿Por qué? Por lento, simplemente. Es el más lento de todos. ¿Así? Bien. Ya estamos cerca del diamante, ¿eh? Casi puedo oler el diamante. ¿Quién te crees tú? ¿Quién viene? ¿Escucho alas? ¿Por qué estoy escuchando alas? Clorofilo, ¿te sentaste? ¿Por qué te sentaste, Cloro? ¿Y Cubix dónde está? Ahí viene y no baja. ¿Por qué? ¿Por qué nunca bajas, Cubix? Vamos a seguir avanzando. Que Cubix baje cuando se le dé la gana, ya. No me voy a preocupar por él. Si quiere bajar, él va a bajar y se acabó. Y veo ahí una araña que también se va a morir. ¿Qué? No me digan que es inmune a las flechas. ¿Por qué carambas? ¿Por qué los hacen inmunes a mis flechas? Si es mi arma más poderosa. Aquí no hay nada, en primer lugar. Y aquí tenemos otro chupacabras que se muere. Y es más comida para mí. No saben que me están alimentando gratis. No lo saben. Quitamos esto. Así. Quitamos esto. Así. Aquí hay una rendijita que no tiene nada. Y el diamante debe estar cerca. Casi puedo olerlo. Casi puedo. Comemos pastel. Venimos por esta cosa. ¡Mátelo! Eso. ¡Ay! No lo han matado. Les dije que lo mataran. Tú traga, que ya te estás muriendo de tantos espadazos que te estoy dando. Lo estoy matando yo a Clorofilo. A Clorofilo no lo están matando ellos. Lo estoy matando yo, que es lo más triste de todo. ¡Uy! Aquí hay pastel. Bien, más pastel. Aquí hay otra cabeza de esto. Y ya. Y ya es todo. Y ya es todo. Y nada más por aquí. Y estoy dando vueltas en círculo. Esto es un laberinto. ¡Mira! ¡Un fulano! ¡Muérete! Ya sé que vienes con malas intenciones. No escucho nada. Nada bueno aquí.
¡Eso! ¡Por fin! ¡Hasta que lo matan de un espadazo! ¿Ya ven qué les costaba? ¡Era tan fácil! ¡Un espadazo y ya! ¡Se acabó! ¡Era todo lo que tenían que hacer! Pero lo malo es que mi casco está a punto de romperse. No tengo que permitir que me estén pegando. ¡Me están pegando demasiado! Están dejando que lleguen a mí demasiado, demasiado. Pues aquí está la bajada. Pero me interesaba encontrar el diamante, pero no lo veo por ningún lado. ¿Será por acá? Miren, aquí hay mobs. Significa que no he pasado por ahí, ¿o sí? ¿O sí he pasado por ahí? ¡Muere! Bien. Y... ¡muere! ¡Muere! Bien, adiós. Uf. Estoy dando vueltas y vueltas en círculo y no encuentro nada de valor. Pues creo que el diamante no estará aquí, ¿eh? Comienzo a sospechar que el diamante no va a estar aquí y va a estar en el piso de abajo. Como sea, yo tengo preparado mi pico de fortuna para cuando llegue el momento. No han salido mobs demasiado poderosos y eso es bueno. Los más poderosos son unos ojones, unos que tienen un ojo amarillo, porque esos te dejan ciego. Esos monos te dejan ciego, entonces esos son los que más me preocuparían. Pero si no están apareciendo, bien por mí. Bien por mí que no aparezcan. Viene el payachito. Viene el payachito. Payachito. Híjole, hijos de su madre. Hijos de su madre. ¿Y por qué tiré el arco? No sé. Pero lo tiré. Y me estoy incendiando aparte. ¿Por qué? Me dio con mi propia espada, creo. Con mi propio arco. ¿Acaso? ¿Acaso? Y estos babosos aquí arriba no hacen nada. Vamos a tragar. Vamos a matar a esto. Vamos a matar a esto. Vamos a ver quién más viene por acá. No viene nadie. Y los babosos no se bajan. Clorofilo y Cubix no bajan por ningún lado. Aquí hay un Blaze. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh, que la fregada! ¿Y ahora quién me incendió el Blaze? Seguramente, ¿no? El Blaze, seguramente. Ustedes ya bájense, caray. ¿Por qué no bajan? ¡Rápido! Que necesito su ayuda. Aparte se la partió. Bien, se están quemando. ¡Uy! Se están quemando, se están quemando. Bien. Bien. Se está quemando Clorofilo. A él sí le hace daño el fuego, pero... ya, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Si Clorofilo se muere? No, no quiero que se muera. No quiero que se muera. Era broma, Cloro. No te mueras. No quiero que te mueras, Cloro. No lo hagas. Eres tan joven y tan bello. No quiero que mueras. Bien, desapareció este. ¡Uy, uy, uy! Hay un montón todavía. Hay un montón todavía. Bien. Qué bueno que me defienden mis espalditas, ¿eh? Qué bueno que me defiendan mis espaldas. Bien. Muérete. Bien. Muérete. Y ahora sí puedo quitar este. Lo quito. Quitamos esto. Viene una cosa grande aquí. Y otra vez le pegué a Clorofilo. Me lleva. ¡Cúralo! ¡Come, Clorofilo! ¡Come! ¡Feliz! ¡Come feliz! ¡Come feliz! ¡Come feliz! ¡Come feliz! ¡Más Blaze! ¿Ese de dónde salió? No lo sé. Pero ya se lo chutaron. Clorofilo se lo chutó. Bien. Bien, bien. Quitamos esto. Quitamos esto. Para que no aparezcan las cosas esas de fuego, ¿no? Uf, hay que guardar cosas. Las perlas. Las varas de Blaze. ¿Quién? ¿Ahora quién? Están saliendo demasiados zombies y no veo a Cubix. ¿Cubix en dónde está? No me digas que lo mataron. No me digas que a Cubix lo mataron porque... no, está sentado. ¿Por qué está sentado? No sé. Siempre es lo mismo con Cubix. Se toma demasiado descanso, es demasiado holgazán el Cubix. Me llevo estas verrugas. Bien, mucho tesoro, mucho tesoro. Mucho tesoro estoy encontrando. ¿Es bueno encontrar tanto tesoro? No lo sé. No sé si sea bueno o malo, lo único que sé es que yo quiero bailar cha-cha-cha. Eso es lo único de lo que yo estoy seguro. Quiero bailar el cha-cha-cha. Uh-huh. Esto ya está. ¿Qué más? Aquí no tenemos nada valioso. Ya las verrugas ya no me interesan. Ya mejor las voy a dejar ahí por la paz. Y voy a irme a buscar directamente lo pesado, que es el diamante. El diamante, el diamante, el diamante. El diamante, el diamante. Esto es redstone y no me importa. Y aquí viene un triste arácnido. Y redstone y más redstone. ¿Por qué me dan lo que no me interesa? Muere, muere. Bien, dos flechazos. Ya no voy a permitir que lleguen hacia mí porque mi casco está a punto de morir. Está a punto de destruirse, así que no voy a permitir que lleguen hasta donde yo estoy. Escucho demonios de lava. Estoy escuchando demonios de lava por estos territorios, así que con cuidado. Con cuidado. La araña. Ahí hay un Blaze. Muerto. Perfecto. Ahí hay otro Blaze. Muerto. Perfecto. Ahí hay uno de fuego. Muerto. Perfecto. Uy, sí me dio.
Sí me dio, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. No puedo permitir que me den, no puedo permitir que me den. ¡No puedo! No puedo permitirlo. ¡Uy! ¡Salió! ¡Ay! Tenía que quemarme, ¿no? Tenía que quemarme. A ver, vamos, tranquilos, 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 tranquilos. Aquí está. Por aquí está. ¿Lo veo? Le veo la mano. Muérete. Bien. Aparecieron dos blaze más. Uno menos, otro menos. Perfecto. Ahora sí quitamos esto. Y quitamos esto. Vámonos con precaución, con precaución. Esta expedición va bien. Hasta ahorita, nada de qué preocuparse. No he estado ni siquiera cerca de morir. Pero todo es gracias a Clorofilo y a Kubix. Que Clorofilo no sé dónde está. ¿Dónde estás, Cloro? ¡No te pierdas! Clorofilo, la última vez que vi a Clorofilo estaba aquí. ¿Qué sucedió con él? ¿Qué sucedió con Clorofilo? Y ahora Kubix también, ¿de veras? No manchen, ahora ya se perdió Kubix también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, aquí viene Kubix. Pero Clorofilo, ni idea, ¿eh? No me digas que te caíste. No hace falta que Clorofilo se haya caído por el hoyo. Aquí está Kubix. Y Clorofilo, no hay rastro de él por... No me digas que te perdiste, Clorofilo, ¿eh? Me voy a poner triste y voy a tener que buscar a un Clorofilo 2.0. Creo que Clorofilo está perdido, aunque debería poderlo teletransportar a algún otro lado. Tal vez si me alejo lo suficiente se podría teletransportar, ¿eh? Pero yo confío en que debería estar por aquí. ¿En dónde se metió ese Clorofilo? Es un desastre el cloro, ¿eh? Ese Clorofilo es un desastre. ¿Voy bien por este lado, digo? Pues creo que sí. Creo que esta zona ya está pelona, ya. Ya este piso, míralo, aquí está y sentado. Gracias, ¿eh? Gracias, pero bueno, por lo menos me obligó a encontrar una zona no explorada, que es esta. Y es en la que podría encontrarme el diamante. Y no está. Y no está el diamante, así que, bueno, vamos a bajar un piso más. Si todavía se puede bajar, significa, según recuerdo, el diamante estaba en el último piso. Así que, mientras no sea el último piso, creo que puedo seguir bajando en confianza. Y sabiendo que en este piso no hay diamante, así que no hay necesidad de estarlo buscando. Y vamos a poner esto acá, y esto acá, y esto acá. Bien, gracias. Ahora sí, vamos. Primero nos deshacemos del valiente que está aquí. Luego del que está aquí. Luego del que está... ¡Aquí está el diamante, mira! Y bajé justo en el lugar, ¿eh? Bajé justo en el sitio correcto. ¿Dónde están ustedes? Clorofilo y Kubix no vienen, no vienen. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Ahí va, bien. Bien. Bien, equipo, bien. Matamos esta, matamos a esta. Me van a lanzar fuego. Me aparto de aquí. Matamos a esta. Eso es. Me voy a deshacer del blaze que está de aquel lado. Bien, eso es. Muerta, muerta la araña también. A la araña también. Bien, ¿quién más? Todos los enemigos de la zona. Hay que deshacerse de ellos poco a poco, lentamente, poco a poco. Lentamente y de la forma más dolorosa posible. Uy, 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 uy. No, 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 no quiero que se rompa mi casco. Ya también las botas están a punto, ¿eh? Las botas ya también están a punto de acabarse. Puta mano. ¿De veras? Y no me digas que me voy a morir aquí, ¿eh? Ya sería el colmo que terminara muriéndome estando aquí en el diamante. O sea, prácticamente estoy aquí en donde está el diamante. No me puedo morir en este punto. No, no se puede. Sería demasiado fail que me muriera justo cuando ya encontré el diamante. Eso no, sería imperdonable. Yo no me lo perdonaría nunca, ¿eh? Yo no me lo perdonaría jamás. A ver, por acá. Oh, ¿quién vino? ¿Quién viene por esta zona? ¿Por qué carambas? ¿Por qué me tienen tanto coraje ustedes? El diamante. Bien, esto es lo importante. Vamos a quitarlo. Quitar, diamante, diamante. Vi nada más cómo explotan. Me siento millonario. Ahora sí tengo para mantener a mi familia. Ahora sí voy a poder mantener a mi esposa, por fin. Por fin con esto la voy a poder mantener. Le voy a poder dar su anillo de bodas. Un anillo de matrimonio, pero de esos tremendos, para que se enamore de mí toda la vida. Y así. Y así, ¿cuántos diamantes? Estoy consiguiendo un stack, ¿eh? Fácil, voy a sacar el stack. Creo que sí, voy a sacar el stack, seguro. Segurito que saco el stack. Vamos, tiene que salir, tiene que salir. ¿Cómo carambas, no? ¿Cómo carambas, no? Stack, stack. ¡Ay! Estuve cerca. Estuve tan cerca de sacar un stack de diamante. Ahora este diamante lo voy a poner aquí en la mochila por si me llego a morir. No importa.
Ya tengo el diamante en la mochila, así que todo lo demás pasa a segundo término. Nos llevamos el oro. ¿Eso quiere decir que este ya es el último piso? ¿Ya no hay otro lugar por el cual bajar? Creo que no, ¿eh? En teoría creo que ya no. Ya no hay otro lugar por el cual bajar. Este ya es el último piso. Así que San se acabó. San se acabó. Uf. La travesía estuvo épica, ¿eh? Estuvo muy épica. Incluso creo que voy a terminar el episodio aquí abajo en la dungeon. Y en el siguiente capítulo va a ser la travesía de regreso. Porque ya llevamos un buen rato aquí abajo. Y a pesar de que las cosas han salido muy muy bien. Muy muy bien, tengo que decir que han salido muy pero que muy bien. No hay que confiarse para nada. ¡Uy! Un chupacabras de los verdes. ¿Y este qué da o qué? El chupacabras verde qué da o qué o qué? Pues creo que nada importante. Escucho ruidos tenebrosos. Escucho ruidos muy pero muy tenebrosos. Vamos a quitar este de aquí. Viene un fantasma, viene un fantasma. ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Échenselo! Sí, se lo echaron. Bien, ¿qué nivel es clorofilo? No ha subido a nivel 9, pero está a punto, ¿eh? Clorofilo no ha subido a nivel 9, pero está a puntito. Y ya no tengo flores para curarlos. Eso sí que es malo. Eso sí que es muy, pero que muy malo. Ya no puedo permitir que les bajen vida porque ya no los voy a poder recuperar su salud. Así que... ¡Uy! ¡Oh! Y peor tantito, creo que la regué. Porque... Sí, creo que me acabo de equivocar, ¿eh? Me acabo de equivocar en algo. Ah, sí, me acabo de equivocar en algo tremendamente tremendo. Esa cosa explota, así que hay que matarla de lejitos. Le di a clorofilo la última de las flores. Y si le di la última de las flores, ¿cómo me los voy a llevar? ¿Cómo? Si le di la última flor, ya no me los voy a poder llevar. ¡Caramba! Se me pasó eso, ¿eh? Si encontrara tierra. Si pudiera encontrar tierra para crear más flores. No, pero tendría que tener pasto esa tierra, así que olvídenlo. No hay forma, tengo que llevármelos a pie. Prácticamente se ahogarán. Digo, ¿respiran bajo el agua ellos? A lo mejor sí. A lo mejor no hay nada de qué preocuparme y ellos respiran debajo del agua. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Lo importante es que tenemos diamante. Diamante de a montón. Esa es la parte importante de todo aquí. Que sobrevivimos también es una parte importante de aquí ahora. Pero no hay que cantar victoria porque todavía falta salir. O sea, sí, ya sobreviví estando aquí, pero todavía falta salir de esta dungeon con vida. Así que eso va a estar complicado. Pero lo dejaremos para el capítulo que viene. Híjole, otra vez tú. Otra vez tú, otra vez tú. Y sí les dio. Sí les dio, y aquí viene otro. Aquí viene otro. Échenselo, bien. No baja mucha vida, ¿eh? Pensé que bajaba más vida, pero... Pero al parecer no, a mi peto ya. Esto está en las últimas. ¿Saben qué, señores? Voy a tener que dejar aquí el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No pongo la cámara en tercera persona porque... Tengo que estar aquí al tiro. Tengo que estar aquí al tiro constantemente porque si no, me van a masacrar. Así que, pues nada, nos vemos la próxima. ¡Chao! Sobrevive, Epsilon, por favor, sobrevive a esto. Tienes que, ponte en este cuartito. En este cuartito vas a estar a salvo, por lo menos de aquí al siguiente capítulo. De aquí al siguiente capítulo vas a estar muy a salvo. ¡Uf! ¡Qué travesía, eh! ¡Qué travesía, señores! ¡Ah! ¡Diamante, por fin! Guardamos el oro. Hacer espacio en el inventario sería bueno. Pero a estas alturas, lo que tengo que hacer es largarme de aquí. Sí, largarme de aquí.